Muy buenas tardes, amigos televidentes de RNN Canal 27. Sean todos bienvenidos a República de la Verdad. Hoy, viernes 3 de enero de este año 2020, segundo programa de este año importante que aunque ha iniciado con cifras lamentables en materias en materia de feminicidios, debemos de todas de todas formas mantener una actitud positiva de que las cosas en estos 366 días que componen este año 2020 irán para bien y que cada quien hará su parte para que República Dominicana siga marchando hacia adelante. Recordarles, como siempre, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y ubicarnos tanto en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube como República de la Verdad. Eh, un me gusta en Facebook, un like en Instagram y suscribirse también a nuestro canal de YouTube para que nos ayuden a crecer en estas diversas plataformas de redes sociales donde cada día... Eh, subimos también nuestro contenido. Des, eh, se siente todavía la brisa, ya estamos en otro año, pero todavía estamos en invierno y las temperaturas continúan agradables. Además, también, como todavía no ha empezado la docencia, eso es a partir de la semana que viene y muchas personas aún están en el interior disfrutando de sus cortas vacaciones, la ciudad capital todavía... Eh, es transitable todavía usted puede moverse de un lugar a otro en un tiempo reducido sin tener que gastar tanto combustible y sin tener que tardar tanto para llegar a veces a distancias cortas. yo soy patricia pérez y en estos minutos que nos quedan son aproximadamente unos cincuenta y dos abordaremos temas de interés nacional y también de interés internacional. Y voy a comenzar con el gran reto que tiene la Junta Central Electoral, ya sí es verdad, señores, 45, 44 días para que lleguen las el día de las elecciones municipales del próximo año, de este año 2020, es que tengo el chip del próximo año, 44 días ya, 16 de febrero serán las elecciones municipales y ya hoy, viernes 3 de enero, eh, la empresa Alhambra S.A. empezó a realizar la auditoría forense que se prometió para el tema del voto automatizado y el sistema utilizado en las primarias del pasado 6 de octubre del año 2019, que tanta agua ha dado de beber a la sociedad dominicana y a la clase política, muy puntualmente, muy puntualmente al Partido de la Liberación dominicana, que ha sido hasta el momento, el que más ha perdido porque se fracturó de una forma que ha dado nacimiento a la fuerza del pueblo que ahora encabeza el expresidente Leonel Fernández. Hay que recordarles que este sistema o esta, este trabajo que realizará la empresa Alhambra SA tendrá un costo de nada más y nada menos que de 566.037 dólares. 566 mil y tantos de dólares, señores. Ustedes calculan eso en pesos y yo creo que se arreglan varias, varias, y más que arreglarse, se hacen varias carreteras, caminos vecinales, que se mejora la salud de muchos hospitales. Eh, pero, como se, se equipan muchos hospitales, pero eh, dicen que la democracia es cara y hay que pagar ese precio para que haya confianza en este proceso, que justamente ahí es que está el gran reto de la Junta Central. El Electoral, señores, desde octubre del año pasado, la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta, a pesar de que está compuesto por personas honorables, personas con grandes méritos académicos y profesionales, sin embargo, sin embargo, no se puede dejar de, 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 de señalar que han sido ellos mismos quienes se han encargado de desacreditar su credibilidad, primero por no hacer una auditoría que se pedía a gritos y que ahora, luego que pasó todo esto, entonces la hicieron en menos de 24 horas, o más, más que auditoría, eh, sería el conteo de los votos, luego que no se puede hacer la auditoría porque estaría muy cara, mira ahora como de todas maneras hay que hacerla. Y eh, la Junta Central Electoral eh, de esos 566 mil pesos ha tenido que pagar el 50% en una primera paga y el 50% será pagado entonces al final del de proceso. Esta empresa, Alhambra S.A., tiene cinco semanas de plazo, esto es un mes y una semana prácticamente, para entregar los resultados de esta auditoría forense que se aplicará al sistema de voto automatizado. Aunque desde ya el expresidente Leonel Fernández también ha dicho que ya de nada vale que se haga, porque ya se ha, parece como que se ha tenido acceso a los equipos y se han podido variar algunas cosas, lo que desde ya indica y señala que. Para el, para Fuerza del Pueblo, será eh, inverosímil los resultados eh, que emita esta empresa española. El caso es que. La Junta Central Electoral de verdad que tiene un gran reto ante la sociedad y montar estas elecciones para eh, febrero de este año también, además de que supone un gran reto porque se utilizará en muchas provincias, no en todas, el sistema de voto automatizado, en otras también se implementará el, eh, eh, el uso de boletas impresas para... Las personas que tal vez, o a, a los lugares donde en un principio no llegó la tecnología, porque no se llevaron las mesas electorales, porque como eran primarias, eh, no se utilizaron todas las escuelas, ni mucho menos, sino que fueron eh, lugares específicos. Tal vez en estos sitios, por falta de tiempo, no sé qué explicación habrá dado la Junta para utilizar boletas impresas en algunos sitios y voto automatizado en otras zonas. Lo que sí. Lo que sí eh, le queda como experiencia a esta Junta Central Electoral es eh, que no se repita, ¿verdad? Lo que pasó. En este pasado proceso, el tema de que se cierra el, el, el horario de votación y que todavía hasta la una y las dos de la madrugada personas estaban ejerciendo su derecho al voto. Ojalá también que esos militares, esos policías eh, electorales que están a cargo y que se les paga para que sean vigilantes de un correcto desarrollo del proceso eh, puedan también quedarse ahí y, y hacer que se cumpla que se respete, que si usted ve que alguien que está comprando o vendiéndose de las carambas, que no se quede eso en una simple denuncia de redes sociales, sino que en el mismo momento se tomen acciones que impidan que la voluntad de los ciudadanos dominicanos sea comprada por políticos inescrupulosos y que juegan con la necesidad de esa persona que usted, está dando, usted ahora le está pagando, le está dando 500 pesos, un picapollo y tal vez le hace unos domplines, pero que va a seguir en ese mismo círculo de hambre, ese mismo círculo de miseria, ese mismo círculo de no tener esperanza, de nada, de decir que todos los políticos son iguales. Caramba, pero usted también ciudadano que está viendo este programa tiene una gran responsabilidad y un gran reto para estos en estos 44 días que quedan para, las, para el montaje de las elecciones municipales. Usted que cada día yo que soy periodista reportera también cada vez que me toca ir a un sector populoso, a una comunidad rural, que solamente vienen por aquí cuando están en campaña, esa, es esa es la queja común, es que estos políticos solamente vienen por aquí cuando están en campaña. Óigame, usted mismo... Está cansado y cansada de decir esa frase. ¿Y usted no aprende de, de, de eso que usted mismo dice, que usted misma dice? Usted sabe, le han dado ejemplos de más para usted tener un voto consciente, para usted castigar al que no haga su trabajo en los cuatro años, que ocupa un cargo. Entonces, caramba, ahora usted sí tiene la oportunidad. Siéntase importante, pero no importante para que le den 500 pesos ni un pica-pollo, no. Piense en el país, piense... ¿Qué ha hecho la persona que ocupó este cargo? ¿Qué ha hecho? O oh, si la persona que tiene 3, 4, 12 años trabajando por su comunidad en este momento, re, pero tal vez no tiene los recursos para darle 500 pesos, pero usted ha visto que esa persona ha hecho un buen trabajo a cambio de nada por mucho tiempo y ahora quiere eh, 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 dirigir los destinos de su comunidad tal vez pudiera hacer mucho más. Entonces, esa persona tal vez se merece más la oportunidad que alguien que simplemente tiene dinero o que consigue dinero, sabrá ellos de dónde, para darle 500 pesos a usted, para que luego cuatro años más las calles sigan en mal estado, las escuelas ni las miren, no le importe absolutamente nada de su comunidad. Y usted entonces tener que seguir quejándose y tener que seguir repitiendo esas mismas quejas. De verdad que yo espero, y eso creo que me voy a encargar de cada día en este programa, cada vez que tenga la oportunidad, decirles, hacerles ese llamado, porque no puede ser de verdad que, que el dominicano cada año esté repitiendo los mismos ciclos, se sigan repitiendo las mismas cosas. Esto es un año de muchas oportunidades y es bueno que usted se empodere para que las... Aproveche. Es momento de hacer una pausa comercial breve, pero yo les invito a que se queden conmigo aquí en República de la Verdad porque aún queda contenido interesante.